bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en Nueva York. Después de 7 horas de vuelo, estamos en Times Square, en el Westin. Nos quedamos y vamos a estar aquí 24 horas. Así que os voy a llevar conmigo para que veáis lo mismo que veo yo y aparte lo tengo de recuerdo. Espero que os guste y empezamos. Bueno, hemos cogido el metro en el Times Square. Sí, en la 42. Y hemos bajado en Clark Street. Y ahora estamos yendo hacia el puente de Brooklyn. Vamos a ver las cosas más emblemáticas de Nueva York. Efectivamente. Os presento el puente de Brooklyn, donde nadie jamás me pidió matrimonio. Estamos cruzando el puente. Estamos aquí, hola. Estamos aquí cruzando el entero y por aquí está el puente de Manhattan o algo así. Y ya lo puedo ver. ¿Qué hora es? Son las 18:37. 12 y media de la noche. Bueno, pues eso. Disfrutando de las vistas. ¡Sí! Me encanta. Seguimos en el puente. Haciendo los tropecientos millones de fotos. La verdad es que es bonito, ¿eh? Ay, pues como son. Un dólar, nos ha costado llegar. ¿Me podéis hacer? Venga fotos. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Un helicóptero. Bueno, no se va a ver, pero os lo explico igual. Está por aquí la Estatua de la Libertad en algún sitio que no veo. ¿Y qué va? Edificios varios, hay muchos. Y el puente y la viria. Llevamos aquí 3 horas en el puente. Y ahora vamos al World Trade Center, creo, a ver el monumento a las víctimas de los atentados del 11S, donde estaban las Torres Gemelas. Mira, ahí me voy a comprar un piso, ahí, en la puta. Calo más pita, no más. Son una fantasía, no sé si es que tío, es todo tan alto que es que no, no me cabe en la cámara. Estamos en el monumento. La zona cero, el World Trade Center. World Trade Center, que es enorme. Madre mía. Impresionante todo, ¿eh? Creo que intenta recrear la misma sensación de vértigo que te da una primera vez en vertical, de presión a la altura, te la intenta recrear con el vacío, con el hueco, ¿no? Ese hueco que a ti se te hace infinito porque no ves el fin y el agua cayendo, te recuerda como esa profundidad, esa caída, esa verticalidad. Joder, voy a llorar. Mira, tío, qué profundo, me ha encantado, lo sé. No lo sé, yo tampoco lo sé, pero me parece. No lo sé. Qué bonito eres. Es que no se aprecia lo grande que es. Vamos a ver ahora el segundo monumento, celebrando sola. Impresiona bastante porque tiene muchísimos nombres grabados, es muy grande y da así como sentimientos, la verdad. A few moments later. Oye, no he grabado donde hemos cenado, ¿cómo se llamaba el sitio? ¿Me puedes decir cómo? El sitio. Yo sé que estoy en Nueva York. ¿A este sitio? No, ¿dónde hemos cenado? Speaking. Spicy, no. ¿Speaking? Speaking. Hemos cenado pollo en un sitio llamado Speaking. New York. Vamos a morir. No sé dónde estoy. Ah, sí, Broadway Street. Nada más y nada menos. ¿Lo pone ahí? Pone Broadway. Claro. Hombre, es que... New Yorkina. Vamos a Wall Street a ver un toro. ¿El toro de Osborne? Posiblemente. ¿Cómo es el toro? Los toritos, ole, ole. Luego lo verás y dirás, dale, ya sé. ¿Quieres dar tu Instagram? Lo pongo aquí abajo. No. Créditos. Y ya no sé qué más contar, si es que tampoco ya no puedo con mi alma. No.
toro de Wall Street. Mira, graba esta imagen. ¡Qué puto asco! ¿Qué era eso? Sabía que iba a ser la parte, por eso he dicho, mira. Ay. Vámonos, ya me he agobiado. Ay, además es que era como un escarabajo. ¿Y eso que tiene por ahí? ¿Qué? ¡Para! Ya sé que no te va a gracia, pero es que con Teddy que te es un bicho. ¡Llévame él! No, es que me da un asco. Pero que ha gritado, ¿no? ¿Por qué? Un bichito, sí. Madre que os parió. Por favor, opiniones del toro que me habéis traído a ver. ¿Alguien? Oye, que estaba... Esta mierda es maravilloso. Esto es Wall Street. Parece que te va a dar una corte. Pero no habría venido aquí a ver el puto toro este. Pero habéis querido venir a ver el toro, venimos a ver pero el toro. Pero yo no lo había ligado. Entiéndeme. Pero que alguien me explique. Ay, que le tocan los huevos, que eso da suerte. Oye, ¿qué historia? Puede ser. El toro de Wall Street. Hay que tocarle los huevos al toro. Me está pegando a gustar el toro. Es que la gente se pone más en el culo que en la cara. Sí. Si le tocas el culo. Yo quiero ver el mundo. Yo no quiero fotos, yo solo quiero hacer así. ¿Y tú más? ¿Cómo quieres hacer? Es que mira que qué culazo, mira que culamen. Le hemos tocado los huevos al toro por si acaso. Ahora buscaremos para qué sirve. Igual soy millonaria la semana que viene. Si sale papada no, ¿eh? Uy, sí. Vale, y justo enfrente del toro con huevos, me están diciendo que está el edificio Chrysler. Oh, sí. Y tú dirás, ¿qué es el edificio Chrysler? Pues es un edificio. Ah, que está por ahí. ¿Se le iluminó? Sí, este de ahí. ¿Ves? Que no se ve desde aquí, que te tienes que poner en medio de se ve. Bueno, ah, no, estás enfocando. Me estás haciendo fatal. Me estás haciendo un tour. ¿Qué haces con estos vídeos después? A ver. Corto, pego, corto. Se va a llamar 24 horas conmigo en Nueva York. Y yo porque me agacho como si fuera alta. Pero tú estás haciendo el vídeo ahí. Yo claro, el making of. El making of, nos estamos haciendo un vídeo poniendo Morris, porque pone Morris. ¡Mamono! Que yo lo retoco luego y sale menos luz. Y ya nos vamos al hotel, porque son las 10 de la noche aquí, las 4 de la mañana en España, así que ya nos vamos a dormir y mañana seguimos con el tour 24 horas en Nueva York. The next day. ¡Buenos días! Good morning, in the morning. Está aquí mi amiga, estoy viendo a la persona. Y me ha traído desayuno. Hoy vamos a ver. ¿Qué vamos a ver hoy? Times Square. Rockefeller Center. Central Park. No sé. Tu pueblo. Tu corro. Hemos dormido como 9 horas. Y son las 8 menos 10 de la mañana, 2 menos 10 en España. Y vamos a ver qué ha traído de desayuno. Qué rico. Frutita. Croissants. Y pancake. ¿Croissants calientes? Sí. Y mi café. Café. Cafecito. Estamos en Rockefeller Center. Sí. Y aquí es donde se pone la pista de patinaje sobre hielo. Ya hay una pista de patinaje normal en la que no hay nadie patinando. Y hemos venido andando desde Times Square. Está cerquita en realidad. Ya la iremos al Central Park. Fue muy bonito. Todo es grande aquí en Nueva York. Y ahora estamos en la Quinta Avenida y la Catedral. Según me ha dicho Miriam de San Patricio. Confiamos.
ambulancias, coches de bomberos. ¿Qué estará pasando? Está dado una tram, en la torre tram. A few moments later. Madre mía. Qué miedo. Incendio en la Quinta Avenida. Aña, ¿qué cruzas, Miriam? Madre de Dios, señor. Miriam, yo que venía a comprarme un diamante. Sí, la verdad es que también son tontos, ¿eh? Bueno, suceso dramático. No hemos sido nosotros. Me sabe mal haberlo grabado. Pero había un incendio en la tienda de Tiffany. Y lo he grabado porque soy turista. Y me ha sabido mal, pero da igual, lo grabo. Y aquí tenemos Louis Vuitton. Ahora me compraré el bolso. Qué malo ser pobre. Bueno, me sabe mal, espero que no haya pasado nada, que no haya habido daños personales. Luego lo buscaré, a ver. ¡Qué fuerte! ¡Suceso newyorkino! ¡Para la CLL! Me he puesto la gorra. Para New York. ¿Eh? Del Stradivarius. Sí, ahí la tienda. Claro que sí. Ah, mira, pues nada, vamos a comprarnos un teléfono. Porque el mío no va. Así que, aquí estamos. Tía, qué chula, ¿no? Sí. Ya estamos en Central Park, donde la gente con pasta viene a correr. Verdad, verdad. Y aquí están todos los bichos de Nueva York, seguramente. Ay, además es que era como un escarabajo. Nah, es muy bonito, ¿eh? Y no sé cuántos kilómetros tendrá esto. ¿O hectáreas? Hombre, pues es grande. Lo miraré y lo pondré por aquí, para culturizar un poco. A ver, pobres, qué cansada estoy. Hombre, Nueva York en 24 horas. Sí. Bueno, hemos visto bastantes cosas. Sí. Me gustaría haceros un tour en plan turístico bien, con cultura general. Pero es que no me lo estudio. Bueno, luego lo buscas en el editor. Exacto, luego lo pondré en voz en off. En 1919. Sí, es muy bonito. O sea, es como muy, muy diferente. Y la verdad es que esto solo se ve aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Tanta diferencia? Sí, bueno. ¿Te referías sí, tanto verde y luego tanto edificio, sí. Un poco. No viviría aquí, ¿eh? También te lo digo. Tengo que decir que no viviría aquí. Pero es muy bonito. Para visitar. Para visitar esta manera, sí. Pero yo creo que una semana mínimo, ¿no? ¿Qué va? 4 días, ¿no? Bueno, según Miriam, 4 días. Confiamos en Miriam. ¿Confiamos? ¿Para ver Nueva York? Todo lo que me dice, me lo creo. Bueno, nos lo he contado. Casi nos secuestra Mickey Mouse. En Times Square. A mí Batman. A ella Batman. Y aquí no para, la gente no para, no para, no para. No para, no para, no para, no para, no para, no para. De ofrecer sus servicios, las vistas. La verdad es que tiene que estar muy guay cogerse un picnic y venirse aquí a comer o cosas así. Pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? ¿En 2 horas? ¿Dos horas? No, mes, ¿no? No. En 2 horas sí. Tenemos que estar en el hotel para irnos al aeropuerto. Así que... ¡A tope! ¡A tope! ¡Non stop! Estamos en la Sexta Avenida con la 42 y esto es el Bryant Park. Y detrás está, bueno, detrás, más atrás, el Empire State. Que no vamos a subir porque no nos da tiempo, pero lo veremos desde cerca o desde lejos. Y esta gorra me hace sombra en la sujera. Y bueno, pues un parque. Plaza España. Igualito. Este parque es muy bonito en verano, pero en Navidad es mucho más bonito. Es que Nueva York en Navidad tiene su encanto. Hay que volver. Sí, sí. ¿Qué ponen, Miriam, en Navidad? Luces y carpas. Oh. Está muy bonito. Y ahí... Pero... y ahí está la Torre Chrysler, que también es muy famosa en Nueva York. Bueno, hemos comprado unos buenos regalitos y Miriam se ha comprado una gorra para ir a conjunto conmigo. Sí, para que no nos dé el sol. La mía también puede decir que me la he comprado aquí. Pero no, pero no. Estamos en la avenida 34 con la Sexta y tenemos aquí detrás del Empire State. Y el sol y no se ve aquí. Es enorme. ¿Quieres que nos acerquemos más?
bien, no la podrás ver. No la veremos bien. Ya estamos otra vez en la habitación. Estoy rota, me da el sol un poco igual. Bueno, estamos otra vez en la habitación y hasta aquí el viaje más o menos. Falta ir al aeropuerto y conseguir coger el vuelo. Hemos estado viendo a ver si encontrábamos alguna tienda, outlet o algo así para comprar alguna cosa, pero pues malauradamente no hemos encontrado ninguna. Así que me voy de Nueva York sin haberme comprado nada. Muy fuerte. Pero estoy muy contenta y muy cansada. ¿Algo que añadir? No, nada, estoy muerta. Me muero. Nos duelen los pies muchísimo. Es una paliza. Pero bueno, hemos andado mucho y yo creo que hemos visto muchísimas cosas para el tiempo que teníamos. Así que, balance positivo. La ciudad más sucia y más ruidosa del mundo. Nueva York. One eternity later. Ya no nos da vergüenza. ¿Parlo en español? No. No. Bueno, voy a despedir aquí el vlog. Estamos ya en Madrid, en el aeropuerto. He perdido el vuelo de conexión a Valencia porque hemos llegado con retraso. Así que ha habido un pequeño cambio de planes. No me veis, pero no he dormido y estoy muerta. Pero el balance es positivo, ¿no? ¿Cómo de positivo? Ahora mismo un 7, un 8. Pero estoy muy cansada. Muy cansada. Está bien, está bien. Ya habremos dormido una hora en el vuelo. Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tiempo ya tenés?